Enorme poder saludarte desde Córdoba, Argentina. Un saludo muy afectuoso a todos los adolescentes que nos están viendo. Es una alegría dar comienzo a este Congreso de Adolescentes Inquebrantables. Simplemente darle la bienvenida a todos, estamos felicísimos. Y oramos al Señor, entregar todo este Congreso 2020 en las manos del Señor. Casa, porque es un trato más personal con el Señor. Y escribiendo más a través. Tan grande formar parte de este congreso online de adolescentes inquebrantables. En Argentina, conferencia inquebrantables. Porque sos el recurso de Dios para este tiempo. Dios los bendiga, qué alegría poder saludarles. Gracias por haber estado allí. Soñá los sueños de Dios. Luchá por hacerlo una realidad. Verás que Dios honrará tu fe. Uy, que me nacen tantísimas palabras hoy.
para ligarte hoy con una palabra de bendición. Señores, esto no es el final de nada. Dios está levantando una iglesia poderosa para cambiar la historia. Y recordá, con Dios somos más grandes que cualquier adversidad que se pueda levantar. Inquebrantables en el nombre de Jesucristo el Señor. Dame un segundito que estoy enviando el link de la reunión. ¿Vos lo mandaste? ¿Cómo que no? Tenés que enviarle el link. Va a haber un montón de cosas especiales el día de hoy. Te espero. Tenés en unos minutitos. Empezamos. Envía el link. Thank you.
Pará, dame un segundito que estoy enviando el link de la reunión. ¿Vos lo mandaste? ¿Cómo que no? Tenés que enviarle el link. Va a haber un montón de cosas especiales el día de hoy. Te espero. Tenés en unos minutitos. Empezamos. Envía el link. ¿Cómo estás? Bienvenido. Esto es La Tarde Adolescente. ¿Cómo estás, Jere? Todo bien, Vicky. Qué bueno, me alegro mucho. ¿Viste que están ahí los chicos en los comentarios que siempre se activan unos minutitos antes? Sí, sí. Te pido que puedas mandarle el video si estás ahí con un amigo o algún familiar para que se pueda unir porque tenemos muchas cosas preparadas para hoy. Claro, tenemos una reunión inolvidable todos juntos. ¿Y qué te parece para dar apertura de la mejor manera si oramos a Dios?
ahí donde estás, si el lugar te permite, levanta tu mano, lo haremos juntos. Señor, te damos gracias por esta tarde hermosa. Gracias por la bendición de poder estar juntos, unidos en el corazón. Te pedimos que todo lo que vayamos a desarrollar se haga en tu bendito nombre y que seas tú guiando la reunión. Señor, te entregamos todo a ti, la alabanza, la adoración, quien nos compartirá la palabra, y que todo lo que hagamos dé fruto en nuestro corazón al 30, al 60 y al 100 por uno. Bendecimos a los chicos, su familia y todos en ellos representados el grupo de adolescentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.
Qué bueno que estés ahí del otro lado compartiendo con nosotros y disfrutando de esta reunión. Ahora te animamos que puedas abrir tu corazón, predisponerte para disfrutar de la presencia del Señor. Si igual te lo permite, que puedas cerrar tus ojos y levantar tus manos, porque vamos a adorar juntos. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Oh.
Qué hermosa oración que acabamos de tener, ¿o no, Cami? Sí, la verdad que sí. Y qué bueno que aún desde casa se pueda transmitir este ambiente tan lindo. También tenemos para contarte que esta semana abrió nuestro nuevo servidor de Discord. Si te gustaría ser parte, anota este código y estate atento a todas nuestras redes sociales para que te puedas sumar a jugar con nosotros. Qué buena tarde adolescente que estamos viviendo. Ahora Cele Maldonado va a compartir con nosotros un testimonio. Y así como dice en la Biblia, en Marcos 5:19, que Jesús motiva a contar lo que Él hace en nuestras vidas y cuánta misericordia tiene de nosotros, creemos que los testimonios sirven para edificar, para bendecir, para inspirar. Así que te animo a que puedas abrir tu corazón, puedas estar atento para que puedas escuchar lo que Dios hizo en la vida de Cele. Me llamo Celeste Maldonado, tengo 17 años y estoy en sexto año del secundario. Con mis padres y mis hermanos. 5 años. Me gusta diseño, multimedios y todo lo que tiene que ver con redes sociales. Bueno, ahí estoy yo. Llegué en 2014 por obligación y estuve así hasta 2017. Y en 2017 yo empecé a creer en Dios ya por mi cuenta, pero todo ese tiempo yo iba por obligación. La verdad que fue muy groso. Yo cuando decidí creer en Dios y aceptarlo ya por mi cuenta, fue un tiempo donde yo, la verdad, que me quería quitar la vida, me quería morir, no quería saber nada. Es más, odiaba a Dios, por eso es que no creía en Él. Pero en una reunión de adolescentes decidí entregarle mi vida a Dios y bueno, de ahí seguir. Estoy en audiovisual y en Fortaleza. En audiovisual hace un año y en Fortaleza hace unos 4 meses. Bueno, la verdad es que yo en 2017 entré a Fortaleza. Fue una de las primeras áreas donde empecé a servir. Y bueno, en ese tiempo yo no tenía amigos, no tenía nada. Estaba re sola en el mundo. Y bueno, en Fortaleza conocí amigos, personas que sepan amarme, valorarme. Y además me ayudó a estar más cerca de Dios, digamos, a conocerlo más, a tener más comunión con Él. Me ayudó a crecer tanto en lo espiritual. Y bueno, nada, la verdad que cambió muchísimo mi vida entrar a un área de servicio. Estamos con las redes sociales, manejamos las reuniones, estamos en la radio también, estamos a cargo del programa de los Hados, la reunión. Presentamos la reunión en la radio y bueno, estamos con todo eso, las actividades en la semana y muchas cosas más. Bueno, yo le diría que si tiene algún talento o en algo que se destaque, que se anime a servir a Dios. En la iglesia tenemos muchas áreas donde puedes ser parte y que la verdad que es la mejor decisión que puedes tomar. Y qué mejor desarrollar nuestros talentos en la iglesia e invertir nuestro tiempo en Dios. La verdad que a mí me bendijo muchísimo, creo que va a bendecir también tu vida. Hola chicos, ¿cómo les va? Que el Señor les bendiga mucho. Qué privilegio y qué honor poder estar con ustedes en esta tarde, poder compartirles una palabra del Señor. Quiero agradecerles primeramente al Señor por esta oportunidad, a mis líderes, a José Luis, a Cecilia y también a nuestros pastores de la iglesia. Mi nombre es Cintia Luna, formo parte del equipo de maestros de adolescentes y bueno, estoy aquí para poder compartir con vos y contarte de que esta oportunidad Dios me permite ver una promesa que Él me hizo hace muchos años, cumplida, y para mí es un privilegio saber que vos estás del otro lado y que yo puedo estar aquí compartiendo con vos. Sin más preámbulos, vamos a ir a la palabra. Quiero compartirte un tema que he llamado el incondicional. Para eso te voy a definir la palabra incondicional, pero antes quiero decirte que no importa la situación por la que vos estés pasando en este momento, quizás pasaste por tener que tomar decisiones, quizás viste tus sueños frustrados, quizás viste proyectos que no podés concretar,
en este año, pero déjame decirte que Dios es un Dios incondicional, que Dios está con vos y que para eso Él nos ha prometido, nos ha hecho promesas, ha hecho planes, ha trazado un propósito, ha trazado diferentes proyectos para nuestras vidas. Déjame definirte la palabra incondicional y esta dice que es absoluto y no admite limitaciones ni condiciones. Es decir, nuestro Dios nos ama incondicionalmente, no tiene condiciones, no tiene limitaciones. Su amor es tan grande que Él nos ha prometido estar con nosotros. Y vos me dirás, Cintia, pero vos no sabes todo lo que yo paso. Vos no sabes que este año yo me iba a recibir, me iba a graduar y están archivados mis zapatos, mi vestido, mi traje. Está todo parado, todo frenado, mis sueños están en pausa, me siento mal, me siento frustrado, me siento solo. Pero déjame decirte que Dios está con vos. Dios es un Dios incondicional, Dios es un Dios fiel, Él nos ha prometido que va a estar con nosotros y así lo va a hacer. Te voy a leer para eso Josué 1.5, en la versión de Dios habla hoy, nos dice: nadie te podrá derrotar en toda tu vida y yo estaré contigo así como estuve con Moisés, sin dejarte ni abandonarte jamás. Cuando leí esta versión que dice sin dejarte ni abandonarte jamás, me impactó mucho porque la he leído muchas veces. Pero en esta versión tiene algo particular. Dios te dice que no te va a dejar, que no te preocupes porque Él va a estar con vos, que no te va a abandonar jamás. Y la palabra jamás es jamás. Dios va a estar con vos todo el tiempo. Dios nos ha prometido esto. Dios se lo ha prometido a Josué y le daba una responsabilidad muy grande porque él tenía que llevar a todo el pueblo de Israel a la tierra prometida. Y es una promesa que Dios le había hecho a Moisés y Moisés no pudo llegar por diferentes razones, por diferentes cuestiones que él pasó, malas decisiones, no lo sé. Pero no es mi tema ahora. Yo quiero decirte que Dios le promete a Josué llegar a una tierra prometida, que lo iba a llevar de una u otra manera, sin importar las cosas que tuviera que pasar. Pero también le dijo algo en Josué 1.9, en la versión del lenguaje actual, dice: yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas. ¿Sabes por qué Dios le estaba diciendo a Josué que sea fuerte y valiente, que no se desanime, que no tenga miedo? Porque Dios lo estaba preparando, Dios sabía qué situaciones iba a pasar Josué. Iba a tener que pasar situaciones difíciles, quizás como la que estás pasando vos hoy. Quizás tomar decisiones, alejarte de la gente incorrecta, ponerte y rodearte de gente que te bendiga. Quizás Josué tuvo que pedir perdón en algún momento, quizás Josué también iba a tener que restaurar una relación, no lo sé, quizás sea lo mismo que vos estás pasando hoy, pero Dios le estaba pidiendo que sea fuerte y valiente, que no se desanime, que no deje que el miedo lo invada, que no deje que el desánimo lo invada. Y Dios le estaba diciendo a Josué, prepárate porque algo grande viene, pero para esto vas a tener que pasar por diferentes situaciones. Por eso también le dice que Dios lo iba a ayudar por donde quiera que vaya. Y ese donde quiera que vaya significa que Dios iba a estar con él. En esa situación difícil, en esa necesidad, en esa enfermedad, Dios iba a estar con él. Dios no lo iba a dejar en ningún momento. Y yo quiero rescatar cuatro cosas para poder desarrollar un poquito más este tema. Punto número uno. Tenés que escuchar la promesa que Dios te hace. Tenés que escuchar la palabra que Dios te da. Tenés que decirle: Señor, yo quiero escucharte. Yo quiero y necesito saber qué más tenés para hacer con mi vida. Número dos, creer en esa promesa. Creer en cada palabra. Creer en ese propósito que Dios declaró sobre tu vida. Creer en ese plan que Dios tiene para tu vida. Y decirle: Señor, yo necesito que vos hagas algo conmigo. Y decirle: Señor, así como Josué en ese momento aceptó reactivar esa promesa, porque esa promesa se la había dado a Moisés, y Moisés no pudo llegar a la tierra prometida, no pudo verla cumplida, pero Josué tenía otro destino, y vos tenés otro destino. Tu destino no es estar ahí deprimido, sentirte defraudado. Tu destino no es ese, tu destino es avanzar, tu destino es
caminar en la promesa, ser perseverante con el Señor. Ser perseverante quiere decir que le creas al Señor, que avances, que le des play a tu sueño, que le des play a esos proyectos que encajonaste, que dijiste, no, este año no lo puedo concretar. No, déjame decirte que Dios te dice hoy que le des play. En este mes de noviembre hemos declarado que vamos a darle play a todos esos sueños, a todos esos proyectos, a todos esos anhelos que hay en tu corazón. Levántate de donde estás, salí de donde estás, no te deprimas, no te desanimes, no tengas miedo. Dios tiene algo grande para tu vida. Dios es un Dios incondicional. Dios te permite hoy estar ahí del otro lado escuchando esta palabra. No sé cuántos años tenés, no sé qué situaciones pasás, pero seguí perseverando, seguí caminando, seguí creyendo en la promesa que Dios te ha dado. Dios te ha dado una palabra que dice que Él no te va a dejar ni te va a abandonar jamás, que Él va a ir con vos donde quiera que vayas, por la situación que pases. Él no te dice que no vas a pasar cosas difíciles. Él no te dice que no vas a tener que tomar decisiones difíciles sobre tu vida. Pero Él te está diciendo que va a estar con vos. Y creo que eso es más que suficiente para nosotros. Perseverar, caminar en esa promesa, creer en el Señor. Él tiene planes y propósitos grandes con tu vida desde el momento mismo en que te creó en el vientre de tu madre. Desde el momento mismo en que te vio ahí formarte, Él te dio un proyecto de vida, Él te dio un propósito de vida y Él tiene planes grandes con vos. En este mes de noviembre se tienen que reactivar todos esos sueños que tenés ahí guardados y que dijiste, no, este año no los puedo concretar, no los voy a concretar más. No, déjame decirte que hay que darle play, hay que activarlos, hay que caminar en esa promesa, porque ¿sabes qué? El último punto dice que vamos a recibir la promesa. Y yo te puedo decir, y soy testigo de eso, me he equivocado muchas veces, he tomado malas decisiones, he postergado y he puesto pausa a muchas cosas en mi vida. Pero yo hoy estoy viendo concretada una promesa que Dios me hizo hace muchos años. Yo no sé cuántos años va a durar ese cumplimiento de tu promesa, pero que Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Dios te dice que Él va a estar con vos y te va a ayudar donde quiera que vayas. No tengas miedo, no te desanimes, créele a Dios. Dios es un Dios incondicional, no te olvides de eso. Yo bendigo tu vida y declaro sobre tu vida que los proyectos, los planes y propósitos que Dios tiene para vos se cumplen en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga mucho. Tu amor me envuelve.
encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tú ¡qué linda palabra que tuvimos! ¿O no, Cami? Sí, la verdad, hermosa. Muchas gracias, Cintia, por compartirnosla. La verdad, me quedo súper, súper bendecido. A mí personalmente me encantó la parte de que ella hace hincapié en que este es el mes para darle play a nuestras metas, a nuestros sueños, a nuestros propósitos y no quedarnos atrás. Ahora estamos súper motivados para seguir el mes en victoria. Así es. Te comento también que, bueno, estos últimos días hemos estado recibiendo muchas llamadas, muchos mensajes de texto a nuestro número SOS de muchos adolescentes que nos están escribiendo de un montón de lados. Así que te animo que si vos sos nuevo y no te has animado a escribirnos, ¿a qué no hagas? Queremos conocerte, queremos compartir con vos y, bueno, anímate. Ahora tenemos una reflexión de nuestro amigo Lautaro Rodríguez. Hola, soy Lautaro Rodríguez y quería venir a compartirte un pensamiento. Estoy seguro que en estos días habrás escuchado sobre el juego Among Us o capaz que incluso lo jugaste. Un juego que multijugador en el que cada persona tiene ciertas tareas y entre uno de ellos hay un impostor que se encarga de eliminar a cada uno por uno. Pero mientras que jugás, siempre sucede que llega el momento de votaciones donde hay que discutir quién es el impostor y surge algo muy divertido que es que a veces te acusan a vos injustamente de ser el impostor. Bueno, mientras que jugaba el otro día pensé, hay alguna persona que también fue acusada injustamente, pero a diferencia del juego, a diferencia de nosotros, él decidió aceptar eso y enmudeció. Este señor, este hombre, era el rey de reyes, señor de señores, salvador, que iba a dar la vida por todos nosotros. No se limitaba solamente a las palabras, sino que él se encargaba de compartir tiempo con las personas que nadie más quería compartir. Hacía milagros. Pero a pesar de eso, lo acusaron injustamente y fue una muerte de cruz. Su nombre era Jesucristo. Y a pesar de todo, él no vio como nosotros, como vos, como yo, como cualquiera hubiese visto la cruz como una pérdida, sino como una victoria por todos nosotros. Entonces yo no sé cómo vos te sientas, no sé si vos te ves como un impostor, si vos te ves como un acusado. No importa cómo estés pasando la situación, yo quiero que entiendas que Dios a vos te dice. No importa cómo estés, yo te amo y vení hacia mí, no importa tu situación, porque yo ya he pagado el precio. Entonces si decidís creer, te invito a que me acompañes en esta oración. Padre, te doy gracias por el regalo que me has dado la vida. Te pido perdón por cada uno de mis pecados. Señor, no entiendo lo que te referís con el sacrificio que hiciste. La verdad es que no lo entiendo, pero entrego mi vida hacia ti. Te pido que, por favor, anotes mi nombre en el libro de la vida. Padre, te doy gracias por cada uno de estos adolescentes que están recibiendo esta palabra hoy que han aceptado creer. Te pido que los bendigas en tu presencia, Dios. Feliz día.
felicidades, que Dios te bendiga porque ya sos parte de la familia de la fe, ya sos parte de Somos Relevo. Te invito a que te comuniques con nosotros a través del siguiente número 351-347-6832. Que Dios te bendiga. Qué increíble tarde que acabamos de tener. Espero que la hayas pasado tan bien como nosotros. Sí, la verdad estuvo impresionante la prédica, la música, los testimonios. Genial. Te recuerdo que tenemos actividades toda la semana en nuestras redes sociales. En Facebook y en Instagram nos puedes encontrar como Adolescentes Cita con la Vida. En Twitter como @Cita con la Vida. Y en TikTok como Adolescentes.Cita con la Vida. Te esperamos el próximo sábado. Dale play.